¿Qué tal? En esta ocasión les tengo un video ahora de un caso de Sergio Pérez. Ya pueden observar aquí que la caja es bastante azul, entonces este modelo fue el que hizo Checo para el año 2023 para el Gran Premio de Mónaco. Algo diferente a lo que normalmente utiliza o los colores que utiliza Checo. Entonces pueden observar desde aquí de la caja el diseño que es referente a un diamante. Entonces, desde mi punto de vista muy bonito. Entonces, si quieren lo abrimos para que lo vean ya más de cerca. Aquí solo en la caja se va a encontrar la sílica y también el aerochin. A veces las personas me preguntan dónde va y va en la parte de la barbilla del casco. Solo le remueven esta cosita que es como un plástico que protege al pegamento, que es como un silicón frío, y se lo ponen al casco. Entonces yo normalmente se lo pongo hasta que tengo lugar donde ponerlo y si no lo sigo guardando en la caja. Este casco, la primera impresión que da es pues recordar a los cascos que utilizaba Ricciardo, o particularmente el azul que utilizó Ricciardo en su época en Red Bull. Entonces en la cámara se ve un poco más metálico, pero en persona sí es como la intención. Me gusta bastante, no me trae buenos recuerdos porque como todos sabemos la carrera no fue la mejor de Sergio. Entonces al final de cuentas estuvo llena de incidentes, la lluvia y demás, no pudo remontar por los problemas que tuvo durante la carrera. Pero al final de cuentas el casco sí es una bonita pieza, me gusta mucho. Como les comentaba, simula a un diamante, entonces tiene muchísimos toques azules o de diferentes tonos de azules, entre azul verde y azul metálico. Se los muestro de este lado, la parte de atrás y el otro costado. Viene con el visor entintado azul, entonces ya ven que Schubert siempre se lo pone. Y pues me gusta bastante. El único inconveniente que veo absolutamente en todos los cascos que he visto, ya sea en videos, fotos o los que yo he tenido en mis manos el año 2023 de Mónaco, es esta línea. De hecho, lo vi en un grupo con las personas que estoy en los grupos de cascos, en un grupo de unos compradores europeos, y se estaban pues quejando y comentando respecto a esta línea. Supongo yo que así fue parte de toda la producción, o al menos el tiraje de todos los primeros cascos con los que salió Sergio, porque yo lo he visto en versión que salió para las tiendas europeas y en la versión que salió para México. Entonces es un casco que me gusta bastante. Es uno de los mejores que va en el año porque solo van dos, bueno, tres con el de Indiana Jones, porque lo estoy grabando justo antes de Silverstone. Y pues si me lo preguntan a mí, yo sí se lo recomiendo, al menos este de Mónaco, que sí lo compren. Ahora se los dejo ya nada más aquí en la base, que yo siempre les hago los cascos, la imprimí y se los muestro cómo se ve ya con ella. Un poquito más para adelante. Y el precio de este casco, al menos en la Red Bull Store, aumentó 5 euros para que lo tengan en cuenta. Sigue siendo un buen precio, pero 5 euros ya es algo, ¿no? Entonces, así se ve ya el casco con la base. Realmente no tiene muchos cambios con los modelos del año pasado. Se los dejo en el plato giratorio. Si tienen alguna pregunta, pues me la dejan aquí en los comentarios. Sería todo por este video. Muchas gracias por ver.